me hagas tanto, baby. Si me amas tanto, baby, mañana vas a olvidar nuestra historia. Comenzaba una inmensa ternura. Nos decíamos al oído, quédate amor, te necesito. Pero poco a poco el tiempo se apagaba tu sonrisa. Yo huía muy deprisa, sé que todo va a cambiar. Amor, no me hagas daño, baby. Si me amas tanto, baby, mañana vas a olvidar. Amor, si me amas tanto, baby, no me hagas daño, baby, mañana vas a olvidar. Una luz aparecía entre tantos otros días. Siempre yo me equivocaba y tu rabia provocaba. Después de mucho, mucho tiempo, apagaste mi sonrisa. Escapaste tan deprisa, porque nada va a cambiar. No, 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 amor, no me hagas daño, baby. Si me amas tanto, baby, mañana vas a olvidar. Amor, si me amas tanto, baby, no me hagas daño, baby, mañana vas a olvidar. Hola amigos, les saluda Gabriela Murcio desde Chile, para el portal The Mayor. Estamos presentando a la talentosa artista y compositora Salina Arenita. Hola, un gusto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Aquí contentas en esta tarde en Valparaíso. Así que gracias por el espacio para difundir la música. Gracias. Tatlula, algunas de estas preguntas probablemente ya te las han preguntado. Sí, sí. En algunos otros medios, pero queremos que... para que el público de Colombia y Latinoamérica que conozca y conozca tu trayectoria. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Bueno, mis inicios partieron desde la perspectiva del coro y como integrante de bandas musicales. Digamos de manera profesional. A lo que primero me dediqué fue a ser solista y percusionista de Quique Neira, que es mi hermano, y a quien acompaño desde hace más de 15 años, desde que él se hizo solista y forma su banda, ¿no? Cuando él creó este proyecto me invitó para hacer coros y yo poco a poco me empecé a involucrar en las percusiones, y más tarde, hace unos 8 años atrás más o menos, empecé a dedicarme también a la producción musical y a la producción ejecutiva artística, digamos, como el manager. Entonces, determinamos crear una plataforma que es de nuestra familia, que se llama Cosas Buenas Producciones, que desde ahí hacemos toda nuestra creación y nuestro trabajo artístico y de difusión también. Actúa como una oficina de booking y management, pero también autogestionadamente todo lo que es nuestro material, la difusión de Quique, la difusión mía y de algunos artistas con los que cooperamos colaborativamente acá en Chile y también hacia afuera, todas las cuestiones que haya que generar y también están
poniendo a la vanguardia de lo que es la industria musical, la industria nueva en Chile y en el mundo, que es más bien independiente. Desde ese lado estamos trabajando. Además de mostrar tu propuesta musical, en esta oportunidad queremos conocer más de tu papel como mujer frente a la sociedad en la que vivimos. Sabemos que tu obra musical refleja la preocupación por los temas femeninos y particularmente en lo que se refiere a la violencia, abuso, desigualdad y sobre eso queremos conversar. Sí. En general las canciones que yo describo en el disco, todas tienen alguna temática que tiene que ver con una perspectiva femenina. Tal vez no siempre son historias de mujeres, pero sí son todas situaciones cotidianas. Están expuestas de una manera femenina, como las ve una mujer. En este caso, el amor de pareja, el amor de hija, el amor de madre, la situación de la mujer también en un rol moderno y en el cotidiano, el maltrato, la violencia doméstica, y bueno, de manera más expuesta y también más explícita, No me hagas daño, que es una canción que tiene un carácter muy feminista, que tiene un carácter de alerta y de denuncia también, y que no es que no se expresa a través del eufemismo, sino que el mensaje es muy claro, no hay mucha poesía ahí. El mensaje es muy claro, que una vez que escuchas la canción y sabes de qué se trata. En general todas las canciones describen situaciones, no todas dolorosas, pero sí que son parte de los avatares de ser mujer en la sociedad. Me ha tocado también comentarlo en varios medios, sobre todo bueno, acá en el medio de cultura, que es acá en el país, que es que muchas veces uno se siente con fortuna en algunos lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de lo laboral, yo personalmente me considero una persona afortunada porque nunca he sentido una discriminación o nunca he sentido una dificultad al trabajar yo como músico o como profesora, yo soy profesora de música. He tenido suerte en los lugares en los que he trabajado, pero lamentablemente esa suerte implica que lo normal es que no hay mucha fortuna para las mujeres en los trabajos, porque siempre tienen que estar demostrando cosas, siempre tienen que demostrar que no están embarazadas cuando entran a trabajar, cuando los sueldos son desiguales, cuando hay discriminaciones por tener hijos o te despiden más cantidad de veces porque tienen una dificultad con tu familia, qué sé yo. Entonces la idea sería un poco reivindicar esta igualdad de género, pero no necesariamente desde un feminismo ciego, sino que también, como es el espíritu del reggae, de la música reggae, poder invitar a la gente también. El disco se llama Mujer, pero no significa que sea solo para mujeres. No, el espíritu de la música no es separar ni discriminar a la inversa a los hombres, sino que tratar de equiparar los espacios, distinguir los roles de cada uno también, que son roles reconocibles. Hombres y mujeres somos distintos y eso no tiene por qué ser un problema, sino que también a invitarnos a vivir juntos y a convivir y a lo mejor erradicar ciertas prácticas que no son de lo más sanas para nuestra época, que también implican un ejemplo para la generación que viene, que son nuestros hijos. En cifras de marzo del 2018, entregadas por la ONU Mujeres, se especificó que en América Latina, en el Caribe, están 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio. El organismo llamó acciones urgentes de los estados, instituciones públicas y privadas, y la sociedad en general. ¿Tu disco Mujeres responde de alguna manera a ese llamado social? Yo creo que de alguna manera sí, responde en general los instrumentos estatales y los instrumentos gubernamentales y que se van consensuando a niveles nacionales. Digamos, en Latinoamérica, en el Caribe, en distintos países, la situación debe ser similar como era acá. Yo recuerdo hace, qué sé yo, 20, 25 años atrás, si tú llamabas a la policía, se llamaban los carabineros porque estaban golpeando a tu mamá o a una vecina, ellos te contestaban que no podían venir a la casa porque no había un procedimiento indicado según la ley. No había una ley de violencia intrafamiliar, tampoco estaba aceptado el divorcio. En aquel tiempo no existía el divorcio en Chile. Por lo tanto,
eran leyes que estaban atrasadas para la época que se estaba viviendo. Entonces había una serie de, y hay todavía una serie de prácticas que están banalizadas como normales y que se están erradicando poco a poco porque las leyes también están actualizándose a las etapas que están viviendo los países. Nosotros, después de haber sido colonizados por el primer mundo, estamos viviendo una época que es muy brillante en términos republicanos, en el que estamos también modernizándonos hacia un mundo que está globalizado, que hay una permanente comunicación y que han estado quedando al descubierto los típicos vicios que tiene Latinoamérica y que tiene el mundo relacionado con el patriarcado. Me da la sensación de que todas esas estadísticas que se recogen son de parte de una alerta, un basta ya, y también una modernización respecto de las sociedades que queremos lograr. Que no debemos confundir el rol de la mujer activo, a lo mejor como sostén familiar, como igualdad de género, o como el solo hecho de diagnosticar que ciertas muertes, ciertos asesinatos de mujeres se perpetran en la línea del femicidio, no en la línea del homicidio, que son cosas, son figuras distintas. También creo que el músico y el artista, y en el caso mío como educadora también, hay un rol social que es muy importante y en el que tú no te puedes separar, que es el convertirte en un referente para generaciones más pequeñas, más jóvenes. Y a mí me pasa, las veces que trabajo y que estoy vinculada a la educación chilena desde hace casi 10 años ya, que uno como profesor de música, siendo músico, se valida siendo música y siendo músico y haciendo carne lo que tú haces como artista. Es lo mismo que pase con un profesor de educación física que no haga deporte, o un profesor de artes visuales que no haga escultura o que no pinte. Amigos, ella es Tarula Neira, artista, compositora y mujer comprometida para que todo este problema de lo que es el femicidio se acabe. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por esto. Por la conversación también. Sí. Y ojalá que llegue a todos lados también lo que estamos hablando acá y se siga multiplicando en todo Latinoamérica.